momento, el momento de nuestro bloque económico. Si usted es un trabajador formal, lamentablemente los formales somos la minoría en este país de informalidades, pero si usted es un trabajador formal, su empleador hasta el 15 de noviembre tuvo oportunidad para depositarle la CTS. Y lo que va a ocurrir con esta CTS y con las próximas dos del año 23, me refiero a la de mayo y a la de noviembre de 2023, es que todavía van a estar a libre disponibilidad. Es decir, usted las puede retirar de esa cuenta y disponer como le parezca. Ahora, lo recomendable, si es que no se necesita el dinero, no utilizarlo, porque esto no es un ahorro. Esto es una especie de seguro de desempleo. Por eso se llama compensación por tiempo de servicio, para que usted vaya teniendo esa plata y si en algún momento se queda sin trabajo, tenga ahí un capital para responder por 2, 3, 4, 5 meses hasta que logre reengancharse en el mercado laboral. Pero ya que son de libre disponibilidad, lo que vamos a tratar de hacer ahora, junto a Ana Reati, que es la directora general de administración en ESAN, es tratar de algunos consejos, ¿no es cierto?, para que pueda invertir esto y no lo gaste en gastos fijos que finalmente no van a tener ningún retorno y después no va a tener ni plata para el seguro de desempleo y, ningún tipo de recurso, ahorro o soporte. Vamos a darle la bienvenida a Ana Reati. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto saludarte después de algunas semanas. Sí. Un placer. Digamos que la recomendación, si es que no se tiene una urgencia, una necesidad, es mantener el espíritu de este dinero, que es ser un respaldo por si quedamos desempleados, podamos mantenernos algunos meses hasta que volvamos a reengancharnos en el mercado laboral, ¿verdad? Es correcto. Las personas, como decías tú, las que tenemos la fortuna de tener un empleo formal en este país, debemos de tener claro que esto no es un bono, ¿no? Sino que por el contrario, es un seguro. En caso quedemos desempleados, poder tener un tiempo suficiente para podernos reenganchar. Y debe ser visto así. Por lo tanto, no es algo que uno pueda disponer no debiera ser así, uno debiera disponer de él solamente en caso de emergencia, urgencia. Y si no es así, entonces es mejor no tocarlo, ¿no? Ahora, ¿hay algunas formas de conseguir que este dinero rentabilice mejor de lo que nos puede ofrecer una cuenta de CTS en un banco? Sí, correcto. En este momento hay muy interesantes ofertas debido a las altas tasas de interés y todo lo que ha sucedido este año. Estamos recibiendo seguramente mucha publicidad en los bancos para los depósitos a plazos. Por ejemplo, si uno no quiere correr riesgos, recuerden que este dinero es un seguro. Por lo tanto, no lo podemos, como se dice en un modo coloquial, rifar, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de que esté lo más seguro posible, rentabilizándolo de la mejor manera posible. Por lo tanto, los certificados de depósitos en plazo fijo, por ejemplo, hoy día nos dejan tasas interesantes que podrían estar bordeando el 8% y tal vez podría ser una alternativa para su ahorro futuro, ¿no es cierto?, para ir acumulando en estas cuentas de certificados de depósito. Esa es una opción. Yo escucho muchas veces a algunas personas decir que también se puede invertir en negocios, ¿no? La verdad es que es bien complicado. Uno tiene que entender que la naturaleza del dinero, este dinero es un seguro, y cuando uno los pone en los negocios se gana o se pierde, ¿no? Y a veces no somos tan buenos negociantes necesariamente, y escuchamos de una oportunidad de negocio, de repente nos interesa, nos dejamos embelesar por la idea. Además, Ana, las estadísticas son claras respecto a estos emprendimientos. Muchos de ellos quedan en el camino. Son la mayoría los que no superan los 3 años, por ejemplo. Así es. Entonces, o a veces un compañero o un familiar nos cuenta historias sobre determinado negocio en el que se gana mucho dinero y nos dejamos llevar por eso. Entonces, uno tiene que tener claro que no es para hacer
negocios en los que uno pueda arriesgar tu seguridad. Entonces, si realmente quieres hacer eso, tienen que ser negocios de bajo riesgo, que no es que uno se vuelva millonario ni nada por el estilo. Algo que de verdad uno de repente lo necesita y dice, no, Ana, es que en mi casa necesito de verdad una refrigeradora o necesito algo que va a ser bueno para el bienestar de mi familia. Entonces uno dice, bueno, ok, una refrigeradora, de acuerdo, porque de verdad que eso permite ahorrar, dejar las cosas para que no se malogren, etcétera. Y además de repente me permite iniciar un pequeño negocio, es decir, algo que voy a consumir, que me va a dar bienestar y que me permita hacer un negocio, como por ejemplo vender ahora cosas en el verano o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que tener mucho control sobre ese dinero y no meterse a cosas en las que pues te ofrecen tasas estrepitosas de rentabilidad, porque es muy difícil que eso suceda. Entonces, uno tiene que ir con cautela, es mejor llevarlo a una cuenta de depósito, a un ahorro seguro, ¿no? Entonces, y no estar pensando en emprendimientos que probablemente nos lleven a perder nuestros ahorros, ¿no? Lamentablemente, en general la cultura financiera es muy baja en nuestro país. De repente podríamos, en ese caso, acudir a algún experto, a alguna asesoría profesional que más o menos nos descante la ruta y nos diga, mira, según esta cantidad que tú tienes, te convendría mejor esto que lo otro y tal. Sí, claro. Yo diría que si uno no tiene para nada, a ver, uno de los paradigmas que hay en el país es el temor a los bancos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y siempre piensas que te va a ir muy mal, pero creo que todos debemos de romper esas barreras mentales que nos autoimponemos por situaciones que hayan pasado de repente en el pasado. Y sí, si de repente mi hijo... Ojo, no para estar escuchando cantos de sirenas en inversiones esotéricas, ¿no? Sino para efectivamente entender cómo funcionan las tasas de interés, acercarme al banco, pedir instrucción, leer, ¿no es cierto? Y tratar de que de repente alguien en quien nosotros confiamos y que tiene estudios, o al menos un poquito de primero o segundo año de universidad, nos permita contar, nos permitan explicar qué es lo que está pasando y a qué se debe que hoy día, por ejemplo, las tasas de interés estén. Porque, ¿por qué antes me pagaban 2% y por qué ahora me están pagando 8%? Es que antes me estaban tratando de engañar y solo me pagaban 2. No, el mundo ha cambiado, las tasas de interés han Claro. subido, ¿no es cierto? Y hoy Además, día han están a subido para 8. los préstamos, así como para el ahorro, ¿no? Han subido las dos tasas. Así es, para todo. Antes eran más bajas porque la inflación era más baja. Ahora que la Claro. inflación es alta, las tasas son altas. Entonces, podemos aprovechar de este momento. Nosotros esperamos que la inflación el próximo año sea menor, de todas maneras. Bueno, eso es lo que esperamos. Y entonces, coger un depósito, tomar un depósito a plazo, una tasa alta de 8%, por ejemplo, nos permitiría ganar algo sobre la inflación si se mantienen las tendencias esperadas. Entonces, o también podríamos aprovechar, por ejemplo, acaba de haber una corrección de tipo de cambio. Y también podríamos haber aprovechado estos días para comprar a la baja el dólar si es que queremos tener dólares, no sobre 4, sino aprovechar que está bajo 4 y de repente tomar algo de nuestros ahorros y ponerlos en dólares también en este momento puede ser una posibilidad, ¿no? Okay, entonces eso justamente te iba a preguntar, ¿conviene ahorrar en soles, en dólares, mixto? ¿Cómo lo sugerirías tú? Bueno, depende obviamente de la cantidad que uno tenga, ¿no es cierto? Pero hoy día yo diría que el sol peruano todavía sigue siendo una de las monedas más fuertes. Si uno no quiere tener mayores riesgos de exposición a tipo de cambio y sobre todo no lo vas a necesitar, y eso tiene que quedar claro, porque a veces uno se asusta, ¿no? Y la verdad es que ahí los medios de comunicación tienen un rol bien importante. Dices, estoy perdiendo mi AFP. No, estoy perdiendo porque el dólar ha bajado, estoy perdiendo porque el dólar ha subido. Y uno se asusta y vende. Y dices, no, si es que no lo necesitas, no has ganado ni has perdido. Esto es Claro. una tendencia, ¿no? Entonces uno dice, es que mi AFP estoy perdiendo. He perdido 100 mil soles en una semana. No has perdido nada, porque regresarán los precios en el tiempo. Entonces, si uno es, ¿cómo se puede decir? Muy nervioso, ¿no? Y si el tipo de cambio comienza a subir y comienza a bajar y tú dices, ya me desespero porque siento que estoy perdiendo dinero, entonces no te conviene para nada. Mejor te quedas Claro. tranquilo en soles, a una tasa tranquila,
no estás imprimiendo riesgo a tu moneda, y pero sin cambio, tú eres un poquito más arriesgado y además comprendes mejor el sistema financiero. De repente, pues puedes diversificar un poco y una parte tenerla siempre en dólares por si acaso y la otra parte puedes mantenerla en soles, Perfecto, como se Ana. sientan más cómodos. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, muy amables. Buenas Muy tardes. buenas tardes. Ana Reate, directora general de Administración en ESAN, ha estado con nosotros, son las 3:55. Cerramos así nuestro bloque económico.